Octubre 16. Pedir con seguridad. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3:12. Lectura adicional recomendada. Hebreos 4:12-16. Se nos amonesta a seguir adelante en la fe hasta estar completamente convencido de que, luchando contra todas las tentaciones que puedan asaltarnos, tendremos la victoria de nuestra parte gracias a la fe. Podemos gloriarnos, ya sea ante la vida o la muerte, y despreciar todas las aflicciones, con la plena conciencia de que nada puede separarnos del amor que Jesucristo nos ha mostrado y que Dios, su Padre, también ha demostrado hacia nosotros en su persona. Podemos deducir de esto que nuestras oraciones deben estar basadas en la plena seguridad de la fe. Quien piense que puede obtener algo mientras se mantiene dubitativo, se estará engañando a sí mismo. Debemos asegurarnos a nosotros mismos, partiendo de las promesas del Evangelio, que Dios está dispuesto a recibirnos misericordiosamente cuando quiera que acudamos a Él. Advertimos, por tanto, que Pablo no dijo en vano que, si tenemos fe, no debemos buscar a otro más que Jesucristo. Él debe ser todo nuestro tesoro. Postrémonos, pues, ante la majestad de nuestro buen Dios, reconociendo nuestros pecados y orando para que nos haga sentirlos de tal manera que los aborrezcamos crecientemente. Sin embargo, no debemos dejar de alegrarnos porque se haya mostrado tan compasivo con nosotros a través de la persona de su Hijo unigénito. Está dispuesto a sacarnos del pozo del infierno para darnos acceso a su reino. Nos concede la gracia para acudir a Él con una fe genuina y alejarnos de todas las atracciones mundanales que nos apartan de Él, de tal manera que renunciemos a toda vanagloria, dado que carecemos del amor atisbo de bondad en nosotros mismos. Busquemos todo aquel que no tenemos en aquel que es la verdadera fuente inagotable de toda bondad, y que Él se complazca en concedernos esta gracia, no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Meditación. La seguridad y la confianza en presencia de Dios están completamente fuera de lugar a menos que sean en Cristo. Él es la única razón de que podamos presentarnos ante un Dios santo. De otro modo, tal seguridad sería pura arrogancia y la cima de la necedad. El pecador arrogante que se acerque a Dios quedará consumido de inmediato por su ira. Todo lo que tenemos es atribuible a la unión salvadora con Cristo. Alabémosle por esta seguridad hoy. Octubre 16. Las dificultades de tu vida no estorban el plan de Dios. Son una de sus herramientas. Tienen el propósito de hacer progresar su obra de gracia en ti. Quizá las dos preguntas más importantes que puedes hacerte entre tu conversión y tu resurrección final son: 1. ¿Qué está haciendo Dios aquí y ahora? 2. ¿Cómo debo responder a lo que Dios está haciendo? La manera en que contestas a ambas preguntas determina, de una manera real, el carácter de tu fe y la dirección de tu vida.
Considera cómo Santiago contesta a estas preguntas en la primera parte de su carta. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir con alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico, de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. 1:2-12. ¿Qué está haciendo Dios aquí y ahora? Él está utilizando las dificultades de la vida como herramientas de gracia para producir carácter en ti, el cual no obtendrías de ninguna otra manera. Así es que tus pruebas no son una señal de que Dios te ha olvidado o que está faltando a sus promesas. Por el contrario, ellas son recordatorios de que Él está comprometido con su gracia y no la abandonará. Completará su obra. No, Él no está ocupado en entregarte tu definición personal de felicidad. Él te está dando mucho más que eso: gracia eternamente fiel, perdonadora y transformadora. ¿Qué debería ser tu respuesta? Santiago dice: resiste la tentación, no te desalientes ni te rindas, no escuches las mentiras del enemigo, no abandones tus buenos hábitos de fe, no cuestiones la bondad de Dios. Mira a tus pruebas y contempla la gracia. Detrás de ellas se encuentra un siempre presente Redentor que está completando su obra. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 12:3-11.